C'è una nebbia che mi circonda e che nessuno può vedere. Non riesco a distinguere bene il volto degli altri. Le loro voci mi arrivano come se parlassero da un'altra stanza. E tutte le porte e le finestre fossero chiuse. Non sono sicura che parlino con me. O con un'altra persona. È come se la mia vita continuasse senza di me. De tema. No, no. Si alguien vive con cosas así, tiene que contarlas. Claro. No entiendo cómo tiene tan poco respeto por sí mismo. Es un pringado. Porque la llama todos los días, y la llama desde la ventana que lo oye todo el vecindario, ¿sabes? Yo es que no me lo puedo creer. Unos días se hace el triste, otros días intenta parecer gracioso, que no lo es, otros días se pone agresivo, pero lo que siempre consigue es ser pesado. Hay gente para todo. Pero el tío sigue intentando quedar con ella, y ella le coge el teléfono y lo escucha todos los días. Tortura. Hombre, ella tiene que ser una zorra, perdona que te lo diga. Pero es que él tampoco se merece nada. Tal para cual. ¿Qué pasa, Serena? Nada, es por algo que me ha dicho él. ¿Quién? Ellos lo pueden ver. Thank you.
essere. Io vedo due opzioni. O che l'avevi visto prima nella vita reale ma non ti ricordi, o la più sicura che è una coincidenza e il tipo di cui si assomiglia un po' al tipo del sogno. Tu non l'hai visto. Hai fatto di nuovo lo stesso sogno? Questa notte. Beh, senti, comunque, sai che c'è un uomo vicino al terzo piano e tra l'altro non è male? Sì, Ma tu non hai sentito quei rumori strani nel soffitto? Li fa lui o che? Rumori. Sì, rumori come se cadesse un muro o una parete o non so, si sentono così tutte le notti da tempo. Non so, Serena. Beh, senti, nel sogno, continui a entrare dalla porta alla fine? Sì. E che c'è dentro? È casa tua e niente di più? Beh, ma che ne so, alla fine è solo un sogno, mi sveglio sempre. Stavo pensando però che a parte i rumori, si sente qualcuno che piange lassù in un altro appartamento. Come qualcuno che piange? Sì, è come la voce di una ragazza giovane, ma non ho ancora capito da dove viene. Io di notte mi addormento subito e non sento né rumori, né pianti, niente di niente. È una città triste e solitaria come tutte le altre. Dietro ogni finestra si nasconde un pazzo. Yeah.
Al salir de currar, porque ya sabes que los viernes no trabajo por la tarde, me he ido a tomar una caña con este Alfredo, este que viene a veces a preguntar si hacemos la caña juntos, ¿no? Pues bueno, estamos en una terraza y Alfredo, que ya te digo que es bastante tonto, deja el móvil encima de la mesa. Total, que al rato pasa un inmigrante, un chaval que no tendría ni 12 años pidiendo, y nos pone un cartel ahí encima de la mesa. Yo le pongo mala cara y Alfredo le dice que no tiene nada, casi pidiéndole perdón, ¿no? Y el chaval coge el cartel, se marcha, pero se marcha riéndose. ¿Y de qué se estará riendo? Le pregunto yo a Alfredo. Total, que pasan 10 minutos y ya nos vamos a ir y el Alfredo que no encuentra el móvil. Pues te lo habías dejado encima de la mesa, le digo yo. Ya sabemos de qué se reía el chaval. Y nada, el Alfredo, que al final además es un blando, se pone blanco el tío porque en el móvil tenía todos los contactos del curro, ¿sabes? Total, que después le acompañé a la tienda de los móviles para que le inhabilitasen la tarjeta SIM. ¿Entiendes, no? La tarjeta SIM es esa pieza con un chip que te permite tener acceso al móvil. Y allí nos atiende un tío que es que, bueno, te juro que es que no entiendo cómo puedes no encontrar trabajo tú aquí y que gente así lo encuentre. Un ignorante, un inepto, que es que si te lo cuento no me crees. Pero bueno, te lo cuento. Al principio nos dice que no puede cancelar la tarjeta porque no sabe hacerlo y eso tiene que hacerlo su jefe, que no está. Y yo le digo que, bueno, que es algo elemental y que cómo no lo va a saber hacer. Pero bueno, al final viene otro compañero, que tampoco tenía cara de muchas luces, pero hombre, por lo menos eso lo sabía hacer. Eso sí, el Alfredo, si no estoy yo, es que lo joden vivo, porque es que se ahoga en un vaso de agua. Yo es que ya me estaba poniendo de mal humor y todo, y fíjate que no era ni mi móvil, ¿eh? Pero bueno, después me invitó a tomar una caña por el tiempo que me había hecho perder y me olvidé un poco del asunto. Pero bueno, que no te estoy dejando hablar. ¿Y tú qué tal, guapa?
Se la mia vita continuasse senza di me. Tutti questi vaghi pensieri mi portano sempre nello stesso cerchio. Questo cammino chiuso che mi porta di nuovo all'inizio, dove non c'è mai nulla. Gira la ruota e non appaio neanche io. E per la verità, ho paura di apparirci.